No digo nombres. Buenas tardes a todos las autoridades que nos acompañan el día de hoy y medios de comunicación, tablaneros y constructores presentes. La artesanía más grande del mundo se rige desde el centro que fue encontrado apenas unas semanas atrás y el día de hoy, fruto del esfuerzo de todos y cada uno de las manos de los constructores. Hago firmemente la entrega de la misma a todo el pueblo villalvarense y a nuestra presidenta municipal y a nuestro santo patrono, San Felipe de Jesús. Agradezco enormemente el apoyo y a la maestra Tei Gutiérrez, presidenta municipal, por la confianza que me permite un año más llevar el mando del mayordomo y confundir el legado de mi padre. De igual manera, agradezco al director del Instituto César Gaitán por su respaldo y apoyo. Mismo agradecimiento merecen artesanos y tabladeros por el trabajo colectivo que nos permitió tomar nuestras petateras en el tiempo y forma. Sin el esfuerzo en conjunto no hubiera sido posible. Estas obras pues es mérito de todos y muchas gracias y buena tarde. Todos los constructores y los de los corrales, Felipe, que si se encuentra por ahí,
Felipe Conce. Sí, porque también Felipe lleva mérito ahí en los corrales, no nomás nosotros, somos todos los constructores. Y nuevamente otro año más. Y que Dios nos lo permita y estar por vuelta de año en esta misma situación. Muchísimas gracias. Un aplauso muy fuerte para Rafa. Y el Señor Jesús que nos ha acompañado, nos ha seguido con nosotros y no nos deja su santa mano. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Yo quiero primero pedirle a San Felipe de Jesús que pueda bendecir las manos de todos nuestros constructores y de nuestros artesanos, de sus familias ampliadas y por medio de ustedes a toda la comunidad de nuestro municipio de Villa de Álvarez. Agradecer infinitamente todo el esfuerzo y dedicación y sobre todo el liderazgo que tiene Rafa para poder coordinar los esfuerzos para la construcción de nuestra monumental Plaza de Toros La Petatera. Agradecer infinitamente también la coordinación desde el Instituto de César, de Robert, que estuvo también aquí muy de la mano con ustedes, pero de todos los integrantes del Instituto. Y sobre todo, pedirle nuevamente a San Felipe de Jesús que pueda guiarnos y acompañarnos para que estas fiestas sean muy exitosas. Las construimos con muchísimo cariño, con mucho respeto y sobre todo mucho amor a nuestra tradición. Y hoy que ustedes nos entregan la Plaza de Toros, Rafa, decirte que la vamos a cuidar, la vamos a resguardar, pero sobre todo porque queremos que ustedes nos sigan acompañando con sus familias durante muchas generaciones. La plaza para nosotros, la Plaza de Toros La Petatera, es un orgullo inmenso que llevamos en el corazón, en el alma, en el pensamiento y que la transmitimos a otros, inclusive a otras ciudades del mundo. De tal manera que conozcan y se apropien también de nuestra tradición. El que esté aquí con nosotros también, Jimena, una jovencita muy talentosa, que en unos días más la vamos a coronar y que por supuesto va a estar acompañándonos en todos los recibimientos y en todas las actividades. Comentarles que agradezco infinitamente el acompañamiento del síndico, el acompañamiento de Santos Dolores, que es el síndico, pero aparte es el presidente de la Comisión de los Festejos Charro Taurinos. Decirte, amigo, que para nosotros eres muy importante en el acompañamiento precisamente de estas fiestas, que vienen a marcar la pauta y la diferencia. Porque les he dicho en muchas ocasiones, estas fiestas tienen que ser las mejores de la historia en esta edición 166. Y van a ser las mejores de la historia porque estamos invitando a todas las personas que realmente vengan a apropiarse de ellas, que vengan a festejar, que vengan a divertirse, que merecemos ser felices. Pero solamente lo vamos a lograr, no solamente con la construcción de esta posibilidad, sino se va a lograr si todos traemos una muy buena actitud para que realmente puedan disfrutar de sus fiestas. Comentarles que me da muchísimo gusto que me acompañe Valerie y Cari. Por aquí anda también la regidora Karina. Bueno, ya no la veo, pero creo que por aquí andaba. Y también el secretario del ayuntamiento y los y las funcionarias, que entre todos hacemos un gran equipo. Un gran equipo que está viendo cómo sí podemos generar las condiciones para que estas fiestas, sobre todo, sean del disfrute de todas las familias que puedan acompañarnos. Es decir, aquí está la plaza y reitero, que San Felipe de Jesús nos bendiga a todos. Muchísimas gracias.
técnicamente ya están arrancando las fiestas, ¿no? Ya con la entrega de la plaza. Así es, Carlitos, nos sentimos muy, muy contentos, pues, de ver que nuestros tabladeros y nuestros constructores y, por supuesto, ¿verdad?, nuestro patrono, ¿verdad?, nos va a acompañar bajo el liderazgo de Rafa Contreras, que siempre ha sido un aliado precisamente en la construcción de la misma. Y comentarles que me siento muy, muy contenta, pero también con una responsabilidad muy grande de poderla cuidar, de poder también que se haga un muy buen uso de la misma, porque para eso también los constructores empeñan su palabra y tienen toda la dedicación para poder entonces generar esta hermosa y monumental Plaza de Toros. Yo me siento muy contenta decirles que el día de mañana vamos a tener ya la misa, mañana 5 de febrero a las 5 de la tarde, aquí mismo vamos a tener la peregrinación, que vamos a partir del jardín, Rafa, primeramente Dios, y vamos a acompañar precisamente, ¿verdad?, a San Felipe de Jesús hasta llegar aquí a nuestra Plaza de Toros y posteriormente tener la misa. Y con esa misa tener la bendición para que nos salga, reitero, nos salgan muy bien todas las actividades que con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha dedicación, estamos generando para todas las personas que puedan acompañarnos, no solamente en nuestro municipio y del estado, del mundo entero, porque decirles también, y Rafa es testigo, que hemos tenido inclusive algunas corresponsales, ¿verdad?, que vienen de diferentes partes del mundo, y ellas también llevan nuestra tradición, nuestra artesanía, precisamente para que las demás personas puedan conocerla y sobre todo puedan acercarse a nuestras festividades. ¿Cuántas? Después de un periodo terrible de pandemia, donde todas las actividades habían suspendido, se retoma algo así, finalmente, pero hay un reto, la seguridad, el momento de inseguridad que vive el estado, sobre todo los municipios de la zona metropolitana, Colima, Villa de Álvarez. ¿Cómo ustedes van a proponer o van a buscar mantener la seguridad en estas fiestas? Haciendo equipo como lo hemos hecho desde el primer día que llegamos a la administración, haciendo equipo con los tres órdenes de gobierno. Aquí tenemos a la Secretaría de Marina, pero viene a fortalecerlo la Guardia Nacional y por supuesto la Sedena. Entonces estamos haciendo un gran bloque, un gran equipo, de tal manera que blindemos estas fiestas. Pero lo más importante para mí, aparte de generar esta condición sin descuidar a la población, también lo que a mí más me interesa es precisamente poder transmitir a la gente que venga realmente a divertirse, que si algunas personas no tienen la intención precisamente de disfrutar de las mismas, pues a lo mejor que busquen otros espacios. Nosotros estamos sobre todo generando un circuito cerrado dentro del complejo ferial, de tal manera que nuestras cámaras van a estar conectadas con el C5 y van a tener un monitoreo las 24 horas. Y además decirles que no solamente vamos a cuidar al interior de nuestro complejo ferial, sino que también vamos a estar en toda la periferia, de tal manera que tengamos sobre todo un acceso ordenado, que tengamos un acceso donde todas las personas que vienen realmente se sientan acompañados, se sientan fortalecidos y sobre todo que se sientan seguros. Entonces, estamos construyendo esta posibilidad, pero reitero, invitar a todas las personas que vengan a divertirse. Ya merecemos ser felices y nosotros aquí vamos a generar todas las posibilidades para que así sea. ¿Cuántos efectivos se tienen disponibles para cubrir las fiestas? Tenemos 200 efectivos que son los que se contrataron, aparte que serán nuestros policías auxiliares, aparte de la policía municipal que ya tenemos, y reitero, también la policía estatal que se equipa con nosotros, la Guardia Nacional y Secretaría Marina, que nos da un acompañamiento no solamente ahorita en estas fiestas, sino de manera permanente en nuestro municipio. ¿Tienen un estimado de afluencia durante todos los festejos? Es inmenso, César. Aquí solamente caben 7,000, 5,000 personas y hasta 7 casi dentro de lo que es la plaza de toros, pero sabemos que no solamente las personas se concentran aquí, sino que vienen precisamente y disfrutan de otros espacios también muy, muy importantes. Hace algunos días presentábamos ante el patronato que tenemos más de 166 actividades diferentes programadas precisamente para poder poner a consideración de todas las personas que nos visitan. Es decir, tenemos actividades aquí en lo que es nuestra monumental Plaza de Toros, pero también tenemos en la Carpa Casino, en la Zona del Caballo, en los espacios, el Teatro del Pueblo también, que tenemos una variedad de actividades espectacular, nunca antes vista.
de tal manera que las personas tengan diferentes alternativas para que puedan disfrutar con nosotros. Gracias, presidenta. Gracias a ustedes.